El peor error que la mayoría de mujeres cometen al tratar de bajar de peso es el que Sandra también cometió antes de comenzar con nosotros. Y en el proceso logró bajar 63 libras de grasa y a lo largo de este video te va a contar cómo lo hizo. Cuéntanos un poquito sobre ti. Soy caregiver, ayudo a personas mayores. Vivo cerca de Los Ángeles, en una ciudad que se llama Inglewood. ¿Qué objetivo lograste con nosotros? Con la ayuda de ustedes, me siento contenta, me siento que estoy muy, muy agradecida. Me siento saludable. La energía que siento es, o sea, más que antes. Bajé 63 libras. Bajaste 63 libras. ¿Y habías tratado antes de bajar de peso, con éxito, sin éxito? Cuéntanos cómo han sido tus experiencias sobre eso. Sí había tratado de bajar de peso, sí lo había bajado, pero cuando dejé de hacer lo que estaba haciendo, subí. Porque yo no estaba enfocada en la nutrición en sí, como ustedes me han enseñado. Yo no estaba enfocada en comer saludable. Gracias a ustedes lo he logrado. Y ya voy a seguir así. ¿En qué consistió ese método, esa dieta que hiciste, que sí te ayudó a bajar, pero que después subiste? Consistió, no me recuerdo cómo se llama la dieta exactamente, pero compré unos recipientes o containers en diferentes colores. Y según los colores, y eran chiquititos, y según esos, así se comía. Como el verde, ahí podía poner todo lo que cabía de vegetales, y eso era lo que podía comer. Podía comer nada más, creo que 10 pistachos al día, y 4 almendras, 4 baby carrots de los zanahorias, y eso era todo. No me sentí bien, sentía hambre. Pero como yo quería bajar de peso, lo hice por un tiempo. Bajé, nunca logré estar así como estoy ahorita, nunca. Nunca yo he estado así. A pesar de que comías poco, bajaste, pero nunca llegaste a como estás ahora. ¿Por qué? Yo sé la respuesta, creo que todos los que están viendo también la saben, pero cuéntanos tú, ¿por qué no pudiste sostener esa dieta? Porque es una dieta que no, yo creo que nadie la puede sostener, o sea, comiendo muy poquito, no se puede. Claro, es así. Primero que era muy poca comida, tenías muy poca variedad, pero sobre todo te faltaban nutrientes que el cuerpo necesita para poder estar sano, para poder estar energético. Si tú armas una dieta para bajar de peso que no tiene todos los nutrientes, eventualmente vas a tener problemas porque no la puedes sostener. No la puedes sostener por todo esto que me acabas de decir, porque sientes hambre, porque estás mal genio, porque empiezas a perder masa muscular, pero sobre todo porque si no tienes los nutrientes que el cuerpo necesita, te vas a enfermar. Y una vez que eso pasa, tienes que sí o sí dejar esa dieta. Cada vez que tú comienzas un plan que es para bajar de peso, tiene que ser algo que en mayor medida, en gran medida, puedas sostener. Si tú bajas de peso tomando jugos solamente, no puedes sostenerlo y cuando lo dejes vas a subir. Si tú en cambio haces un plan nutricional de ejercicio, lo que sea, que tenga todos los nutrientes, que te deje satisfecha, que te enseñe a comer, es algo que tú puedes mantener para el resto de tu vida y seguir con esos resultados para siempre. ¿Cómo tuviste sobrepeso? ¿Cómo empezó este camino a querer bajar de peso? ¿A qué edad pasó algo en particular? ¿Te embarazaste? ¿Cómo fue? Bueno, la comida aquí, o sea, es comer pizza y comer hamburguesas, papas, y todo era felicidad comiendo eso. Pero en un momento llegué a sentir como síntomas de diabetes. Para las personas que nos están viendo y que no saben cuáles son los síntomas, ¿cuáles eran los síntomas? Los síntomas que yo sentía era en la noche, me despertaba con mucha sed. Sentía mucho cansancio cuando después del trabajo me quedaba dormida. Me puse a ver videos en YouTube de cuáles eran los síntomas y yo los tenía. Entonces yo empecé a buscar cómo hacer, qué hacer, y dentro de todo lo que busqué, vi un video tuyo. Pasaba días enteros oyendo uno tras otro los videos, y empecé a hacer lo que decías, las sugerencias en los videos, y no estaba segura si llamarte para hacer las citas,
pero un día yo dije, no, lo voy a hacer ahora y ahora tiene que ser. Lo hice y yo creo que es el día que tomé la mejor decisión, ese día. Ese día, yo creo que fue como en diciembre, algo así que me decidí. Qué increíble, a veces como una sola decisión puede cambiar tantas cosas en tu vida, ¿no? ¿Cómo estás con los síntomas de la diabetes ahora? Nada. Estoy muy feliz porque hace un mes fui con el doctor. Ya me había hecho los exámenes de sangre hacía como un mes y medio y fui por los resultados. Y yo esperaba que, hasta estaba triste esperándolo, y cuando llegó y me dice, ¿cómo estás? Y le digo yo, esperando las noticias que me dé. Y me dice, pues, ¿todo está bien? Todo, hasta me dijo, la vitamina D está alta. Me dice, yo no tengo pacientes regularmente que vengan con la vitamina D alta. Me dice, no sé lo que estás haciendo, pero lo que estás haciendo, síguelo haciendo. ¿Tu familia y amigos te apoyaron cuando empezaste en ese proceso? Algunas amistades, no. La persona que casi no veo por mucho tiempo, o sea, me han criticado. Me he llegado a sentir mal, pero eso fue al principio. Después que hablé contigo la última vez que me dijiste que no me tenía que sentir así, que yo, lo que yo había logrado, pues no cualquiera lo ha logrado. Así es. Entonces llegué a una conclusión de que no tengo que sentirme mal. La gente se va a acostumbrar a verme como ahora soy, y lo más importante es cómo yo me siento, y yo me siento bien. Quiero preguntarte, ¿cómo fue el principio del plan para ti? Siempre comenzar algo nuevo es difícil. ¿Cómo fue para ti? Cuando empecé con ustedes no fue muy difícil. No es difícil. Todo lo que ustedes dicen está fácil. Cuando ya empecé a hablar en las citas, ajá, o sea, ya me sentí segura, ajá, de lo, claro, que yo estaba haciendo. Claro. Estaba siendo, o sea, vigilado por ti, por tu grupo. Tú eres una persona profesional, amable. Lo que se ve en el video, así eres tú. O sea, una persona muy amable. Muchas gracias por tus palabras. Lo que ustedes me han dejado es una enseñanza. Yo me siento agradecida. Más que todo por mi salud. Me siento bien, me siento con energía. ¿Qué consejo le darías tú, como una persona que ya logró este objetivo, a los que recién están comenzando o que quieren comenzar? Enfocarnos en lo que queremos y que no importe lo que digan alrededor de nosotros, que no nos importe, porque la salud ante todo es lo primordial. O sea, comer bien es lo más saludable que puede haber, y eso lo he aprendido de ustedes. Y soy una fanática del fitness desde el principio. Muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por tu historia. Siempre que hacemos ese tipo de cosas, la gente se motiva y ve esperanza. Entonces, que créeme que lo que acabas de hacer ahora va a ayudar a mucha gente a que tome ese primer paso. Quisiera decir es que si se llegan a decidir, que lo hagan y que sigan tus consejos, porque dan resultado. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres ver más transformaciones y cambios como este, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros. Dejo el link en la descripción. Mantente sano, mantente fit, y nos vemos en un próximo video.